precisamente vamos bien por dos motivos. Uno, el primero por el comportamiento de la ciudadanía, que es un factor verdaderamente decisivo en esta situación de la pandemia, ¿no? Y por otro lado, porque los propios responsables públicos, etcétera, están promoviendo aquel tipo de iniciativa que evidentemente casa con la lógica de lo que es una situación como esta. En cualquier caso, y yo no me canso de repetirles, la situación con respecto a este fenómeno es tremendamente variante. En principio, el resto de las islas, como bien señalaban, no solo Fuerteventura, están en una situación, pues digamos, bastante favorable dentro de lo que es esta situación que nos toca padecer. Pasado mañana probablemente podamos tener, está pendiente del presidente, una reunión incluso del propio gobierno, pero en cualquier caso sí adoptaremos medidas con respecto a la isla de Tenerife esta misma semana.